¿Qué pedo con este enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefre Juegos. Haz tu noticiero semanal, cómo no. Estas noticias están ardientes, están muy buenas, quédense. Vamos a hablar sobre anuncios en los juegos de sus propios juegos, de negrillos que demandan por pasos de baile a Epic Games, de la pendeja de Isabel en el Smash, de cine del Resident y de quejas de los fans del Nintendo Switch, como siempre. Quédense porque en el final del video vamos a contestar sus preguntas de Instagram y están buenas también. Entonces, nada, ¡corre video! La primera noticia es sobre el Street Fighter 5 Arcade Edition. Pinche nombre largo. Este juego ha sido muy criticado desde el inicio porque cuando salió tenía pinches 3 personajes y la jugabilidad era una puta basura y el online peor. Y poco a poco se ha ido redimiendo en el mundo de los juegos de pelea hasta ahora, que ya lo consideran bueno. Y tiene una buena selección de personajes y todo esto, pero obviamente con money. A mí no se me hace una sorpresa, se me hace un movimiento muy bien hecho por ellos. Y se me hace que no está mal también, o sea, no sé por qué se quejan, pinches nenas, o sea, no es como que les quiten algo a ustedes. El caso es que la compañía últimamente ha estado poniendo publicidad de este mismo juego, es decir, de Street Fighter V Arcade Edition. Pero de los DLCs, de los costumes, lo he estado poniendo como propaganda en la pantalla inicial o dentro de los escenarios, está así jugando y atrás sale así como: ay, pues compra el DLC, güey, o compra los trajes, o así, ¿saben? O sea, la gente está quejando mucho de esto porque cómo es posible que hagan publicidad dentro de su propio juego, del mismo juego y no sé qué. Pues a mí se me hace como, pues güey, pues es su juego y no te está molestando en nada la publicidad. Nada, le picas B y en el escenario literal no influye en nada, así que no te quita nada, no te quejes, no seas puto maricón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien poner publicidad de tu propio juego en el juego o está mal? A mí se me hace una pendejada quejarse por eso. La siguiente noticia es sobre Isabel y su idiotez que llega a niveles estratosféricos como siempre en el Smash. Y esta vez se trata de su caña de pescar que está bugueada. Así es, puedes hacer un bug en el que puedes invocar Assist Trophies infinitos. Para hacer esto lo único que tienes que hacer es tener dos Isabels, que no sé por qué escogerías a dos Isabels, o sea, el que descubrió esto es un retrasado mental. Tener dos Isabels y lanzar la caña de pescar al mismo tiempo hacia un Assist Trophy, ya saben, el cristal este donde está así el monito y todo. La jalan al mismo tiempo y la que la agarre va a empezar a invocar infinitamente Assist Trophies. Esto se descubrió y se hizo viral cuando hicieron un ejército de Waluigis, representando la venganza que tenía él ante el roster del Smash por no incluirlo. Waluigi es un pendejo también, no sé por qué lo querían. Entonces ya saben, pueden hacer esto con cualquier Assist Trophy. Pueden invocar un ejército de Rátalos, se va a hacer un desmadre. Pueden invocar un ejército de Shadows, de... El que les toque en ese Assist Trophy le va a hacer un ejército de esos. Está muy cagado el glitch. Está como para echarlo así una tarde que estés jugando con todos y que estén todos los Assist Trophies ahí echando el desmadre y tengan todos un chingo de vidas para que esté divertido. Entonces, háganlo, está padre. Es lo primero bueno que hace Isabel en su vida. La siguiente es sobre la siguiente película de Resident Evil, o más bien su universo cinematográfico, con el reboot que le van a hacer porque el anterior era una puta mierda. Y este prometía mucho porque el director era James Wan, mejor conocido por hacer las películas de Saw, estas del títere este que los pone y dice: oye, güey, pues te has portado muy mal en la vida, te gusta cortar los dedos a los niños, así que hoy te voy a cortar dedos hasta que admitas todos tus crímenes. Como un minuto para ganar, pero sádico. Pero la verdad las películas son buenas, o sea, te mantienen pegado y tiene una buena retención de la audiencia, como mis videos. Este director iba a hacer supuestamente este proyecto, pero recientemente en una entrevista hecha por el lanzamiento de Aquaman, este güey dijo: no, pues yo no sé qué pedo, por qué están diciendo esto, yo no voy a participar, yo me salí de ese proyecto desde casi el inicio, así que no sé por qué siguen diciendo eso. De hecho, este productor dijo que muchas veces, como para llamar la atención, las películas usan su nombre, así pues muy, muy requerido, ¿no? A él no le gusta que hagan esto, dice que ya le ha pasado varias veces con varios filmes, no dijo qué películas. Yo sí le creo, o sea, sí creo que haya pasado eso. Se me hace una táctica un poco baja y un poco pendeja también, porque la gente pues va a criticar tu película solamente por eso, porque si la van a ver por él y no fue él, pues también qué idiotas por no investigar. Pero, o sea, le baja credibilidad a tu película. ¿Ustedes qué piensan? ¿El reboot de este universo cinematográfico vale la pena? ¿Creen que vaya a quedar chingón? ¿Creen que vaya a quedar malo? Yo creo que lo tiene que hacer Hideo Kojima para que quede bien. O, no sé, Leon S. Kennedy, Chris Redfield. Todos esos güeyes ya saben qué pedo, pues ellos son los que se chingaron a los zombies, ¿no?
La siguiente noticia es relacionada con el Nintendo Switch, y esta es que muchos usuarios de Switch que juegan FIFA 19 en esta consola se quejaron con Nintendo. Y con Electronic Arts también, de paso. Esto se ve en el evento de Navidad del FIFA 19, que se llama Footmas, que nombre tan más de la mierda, en el cual pues tienes más chances de sacar güeyes chingones en el Ultimate Team y sacar mejores habilidades y todo esto. La neta, yo no juego FIFA mucho, no estoy muy bien enterado de qué va este evento, qué les da de mejores cosas, pero el caso es que te dan más oportunidades de ganar, según ellos, para que gastes más barro, ¿no? Lo que los tiene molestos es que este evento no está disponible en la versión del juego de Nintendo Switch. Esto me parece que se viene usando en Nintendo desde hace mucho tiempo, porque siempre en los ports de los juegos AAA de las consolas los hacen un poco más mierda que el de los demás. Como por ejemplo en el Nintendo 3DS, yo quería jugar mucho un juego de Lego de los Avengers, porque se veía muy cagado, o sea, quería decir, ah, bueno, pues antes me gustaban juegos de Lego, lo voy a jugar, y lo descargué, y lo jugué, y era una mierda. Era como una versión del 10% de lo que podías hacer en las otras consolas, o sea, era una puta basura. Y me imagino que ahorita está haciendo lo mismo. Me imagino que el Footmas es algo increíble para los de FIFA y lo pueden explotar los de Xbox One y los de Play 4. Los de Switch, como siempre, se joden. Y aparte los ciscan poniéndole que según que si es el evento. Hasta Nintendo tuiteó algo. Hay unos que afirman que en el feed de noticias del Nintendo Switch, que sale en la izquierda, también sale, ay, sí, juega en el Footmas, no sé qué. Y pues todos están muy emputados por esto, porque todos saben que es una puta mentira. Así que no sean mentirosos. Algunos creen que es una estrategia de Nintendo para decirle a EA, toma la barbón, para que te caigan a ti también. A mí me vale madre, a mí ya igual me dicen, igual ya me odian. Entonces a ti que te odien también, mano. La siguiente noticia tiene que ver con Fortnite, las siguientes dos. La primera es que se va a retrasar la salida del nuevo vehículo, que es así una tabla para hacer snowboarding en el nuevo mapa, porque ya saben que si no han jugado, la mitad del mapa tiene nieve y es para moverte más rápido en la nieve y sentirte así el Tony Hawk, pero del snowboarding. Todos estaban muy ansiosos por esta, se ve bastante bonita, el diseño se ve chido. Yo ya quería que saliera, pero dijeron que se va a retrasar para que no esté tan rota o que no tenga bugs o mamadas como la espada, que yo ni siquiera pude probar. O sea, yo estaba emocionado por probar la espada y me la quitaron justo cuando jugué. Este día la quitaron, no me chingues. Pero bueno, espero que lo corrijan y lo suban de nuevo la espada y que este lo puedan sacar rápido para que todos disfrutemos de hacer un buen snowboarding en Fortnite. Y la siguiente no es una noticia nueva, es la noticia final, es la más importante y la más polémica, la que yo voy a contar. Esta tiene que ver con el actor que interpreta a Carlton en El Príncipe del Rap de Bel-Air, que es una serie muy viejita, que estaba muy buena, a mí me divertía mucho, la veía en Nick at Night. Estaba muy padre, véanla si no la han visto, yo creo que sí la han visto. Y esta tiene que ver con su famoso Carlton Dance, que es el que le hacen así, no sé bailar, no me critiquen. Es ese y lo metieron a Fortnite. No es la primera vez que alguien demanda a Fortnite, o más bien a Epic Games, por usar un baile de ellos y que sea como algo que ellos crearon, ¿saben? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien que usen bailes sin permiso de los actores o de las personas que lo crearon? Sin siquiera preguntarles si quieren mínimo meterlos antes de irse directo a que les paguen regalías o algo. O sea, quizás si le preguntaban a este güey, oye, ¿podemos meter tu baile? Y decía, sí, sin pedos. Y ya, ¿saben? Pero, no sé, o sea, a mí se me hace un poco bajo nada más meterlo así por tus huevos. Y también se me hace un poco bajo de parte del actor, ya que se esperó a que pasara mucho tiempo y que Fortnite tuviera bastante éxito y supiera que le van a pagar chido si gana. Porque este güey acaba de registrar los derechos de su baile, así como de su propiedad intelectual. Y acaba de decir, ah, pues este baile es mío y ya lo habían usado antes. Entonces, según yo, según mis habilidades de abogado, que no sé cómo sea el derecho para eso porque es algo de Estados Unidos, pero aquí se aplicaría de la siguiente manera. Al haber usado los derechos de eso antes, Fortnite, bueno, Epic Games, no tendría ningún problema al utilizarlos, ni tendría que pagarle nada porque no estaba registrado todavía esa parte de su propiedad intelectual. Sin embargo, aquí en México, cuando un actor interpreta a un personaje y hace algo característico que él inventó literalmente, se considera como parte de su patrimonio o de su propiedad intelectual todos los gestos que hagan distintivo a este personaje solamente para el actor que lo interpretó esa primera vez. Y a menos que él dé el derecho de que utilicen esos gestos y cosas del personaje como tal que él le dio vida, no lo pueden utilizar. Como el baile de Carlton. Entonces aquí habría un proceso muy largo, porque Fortnite lo usó antes de que estuviera registrado, pero aún así ya estaba sobreentendido que era de su patrimonio intelectual y que tenían que haber preguntado.
Entonces, pues es un puto desmadre. Yo creo que al final ganaría Carlton, la verdad, pero no le pagarían completo. Entonces, aquí ya saben, somos Wefere Judicial, somos Wefere chingones. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Está bien que haya reclamado? ¿Está mal? Esto ya lo ha hecho Fortnite muchas veces, además es una bajeza, la neta, habían preguntado antes de usarlo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. No sé, ustedes díganme aquí en los comentarios. ¿Dónde están los screenshots? Oliver-Leak me dice: hola Wefere, tus videos son geniales y espero que sigas haciendo más. Mi pregunta es un poco boba desde el punto que lo veas. ¿En qué parte de la luna está la bandera de Estados Unidos? Pues sí, es un poco tonta en el punto en el que tú lo veas, o sea, no importa. Pero te la voy a contestar. Yo creo que está al lado del clan Otsutsuki de Naruto. Un poquito arriba de las orejas de conejo que se ven en la luna. Y al lado derecho de los cráteres de queso. Cristóbal de Loera me pregunta: oye, Wefere, sin cáncer, ¿harán gameplay de Fallout 76? Hablen más del juego. Después me preguntó, Durán, bañate porfa, estoy bañado. Y luego me dijo: ¿qué te pareció la cagada de Fallout 76? ¿Se merece el rating? Yo creo que sí se lo merece. La verdad es que Bethesda pocas veces decepciona, o sea, con los bugs y eso, pues X, pero ya es como un sello distintivo de las cosas cagadas que puedes hacer. Pero sí se la mamaron con Fallout 76, le pudieron haber metido muchas más cosas, se veía muy interesante en los trailers y le entregaron una puta mierda aburrida. Y no hice ese directo a huevo, dejen de decir esa madre, lo hice bien como siempre. Bipilar320 me dice: ya no te diré nada de hentai, es tu secreto, no jaja. Durán contesta: perro. Y luego me puso: ¿qué se siente que todos salen del cumpleaños del Wefere, que es en enero, y no del tuyo, que es en unos días? Pues que son fans de Wefere primero que míos, y pues nada, me la voy a pasar solo y amargado en mi cumpleaños, que es el miércoles 19 de diciembre, que quizás ese día está saliendo este video. Entonces, pues nada, me siento devastado. Me gusta hacer cumpleaños y todo esto, pero no le doy tanta importancia tampoco. Así que eso, pero gracias por acordarte tú, Pilar. Wefere Momos me pregunta: si Mike Wazowski y Shrek tuvieran un hijo, ¿cómo se vería? ¿Así? O sea, van a tener la imagen ahí. La imagen uno me gusta, o así. La verga, se ve de la chingada. Pues yo creo que se vería de la primera forma, porque se ve que Shrek la tiene más grande y sería el gen dominante. Y creo que se vería así. Sin embargo, el toque de Mike es su cara, entonces tendría la cara de Mike. Creo que la primera opción es la ganadora. Es una persona que da muy buenas preguntas y me pone incógnitas increíbles. Así que nada, gracias de enchufe. Muchas gracias por el video de hoy. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales, que solo es el Instagram y esta. Suscríbanse a la red de Wefere. Suscríbanse a mi corazón. Los amo. Bye.